Buenas chicos, estamos aquí en Bioshock Infinite otra vez y teníamos que capturarla han capturado ya a Chen Ling, el de la fábrica de armas. Y está en la celda 9, vamos a buscarle. Aquí abajo no hay retretes. Los tratan como animales. Qué gustazo, ¿no? Grabar al negro más que al blanco, ¿no es acaso cruel? ¿Prohibir el mestizaje no es acaso cruel? Dar el voto al blanco, pero negárselo al negro, al amarillo, al rojo, ¿no es acaso cruel? ¿Pero no es acaso cruel expulsar a tus hijos de un jardín perfecto? ¿Qué podría haber hecho alguien para merecer que lo entierren en un sitio así? Fink no necesita muchos motivos. Pues no, es cierto. ¿Qué es Columbia sino la escuela del señor? ¿Se puede entrar allí? Sí. ¿Quién es este? Este es Slade. Mirad dónde está Slade. Parece... Tenías razón. Perdonarle no fue un favor. ¿Qué pasa, macho? ¿Qué te cuentas? Qué bueno. ¿Este quién es? Bueno, este. ¿Quién era? Pues tiene el cuello más doblado que... Vale. Tenemos aquí una que necesita 5 y una que no necesita ninguna. O sea, esta es la del modo historia. La del modo historia, la de la campaña principal, quiero decir. Bueno, si lo pone ahí, joder, 8 y 9. Vaya. No me apuntes con eso. Vaya retardes estás hecho, Revenant. Cerrado. Vamos a ver. Elizabeth. Vamos, Booker, dame algo más complicado. Listo. ¿Quién era este, tío? Bueno, un tío sin suerte seguro. Vale, aquí, equipo. Toque eléctrico, 50 probabilidades de que el blanco cuerpo a cuerpo quede aturdido. Es vulnerable durante 3 segundos. No me gusta mucho porque ya tengo el rayo para eso. Pero bueno, meterle un viaje al tío y... Sí, hombre, y encima voy a quitarlo por esto, que me da munición. Tira para allá, toma por culo. Lo dejamos y ya está. Pues hemos gastado 5 para esa mierda. Toma esto. 5 ganzúas, macho. ¿Cómo me jode abrir algo con 5 ganzúas para que sea una mierda? ¿Te apetece usar tu habilidad con las cerraduras? ¿Es esta, no es así? Sí, la número 9. Hecho. ¡Te voy! Eres un león. Pero no puedes culparme por cuidar de mis propios intereses, ¿no? Sé que ya has tratado con Fitzroy, pero creo que verás que tus asuntos con ella ya se han acabado. Los leones van con otros leones, DeWitt. No con hienas. Muy grande esto para ser una celda, ¿no? Hostia, aquí le tienen metido. Y le estarán pudeado. Bueno, una ganzúa, menos mal. Ya tenemos 3, 3, 3, 3. Aunque... ¿O qué? ¿Qué has visto? No vayas por ahí. Espérame. ¿Pero por qué vas? ¿Qué excusa eres, eh? Elizabeth, estate aquí, a mi lado, anda. No hay luz aquí. Muy bien, tontaco, que eres tonto. Llenándolo todo de... Y gastando tu hermana para... Madre mía, que está ahí. A ver. No puedo romper las mías, ¿sabes? Bueno, pues nada, a ver qué pasa aquí. Madre mía, cómo la han dejado el chino. Le han cambiado la cara de amarilla a morado.
Madre mía. Demasiado tarde. Maldita sea. A esto se refería antes. Ahora habrá que buscar a otro que nos haga esas armas. No. La muerte es la muerte, Elizabeth. La muerte es la muerte. ¿Qué diablos habéis? Yo veo cara. Pero yo veo cruz. Todo es cuestión de perspectiva. ¿Por qué no seguís? ¿Quién os envía? ¿Comstock? ¿Qué queréis de...? ¿Quién es aquí, desde este ángulo? Muerto. Escuchad. ¿Y ese ángulo? Vivo. Este no... en este desgarro. Creo que no podremos volver. Esta parte no me gusta, chicos. La voy a repetir. Porque es que no se hemos enterado. Si os dais cuenta. Por las putas mierdas esas que he puesto ahí, tío. En la pared. Vale, vamos ahora. Mejor así, ¿no? Que lo repita. Que es que yo no me estaba enterando de nada. Demasiado tarde. ¡Maldita sea! A esto se refería antes. Ahora habrá que buscar a otro que nos haga esas armas. No. La muerte es la muerte, Elizabeth. La muerte es la muerte. ¿Qué diablos sabéis? Yo veo cara. Pero yo veo cruz. Todo es cuestión de perspectiva. ¿Por qué no seguís? ¿Quién os envía? ¿Comstock? ¿Qué queréis de...? ¿Y qué ves aquí, desde este ángulo? Muerto. Escuchad. ¿Y ese ángulo? Vivo. Booker. Esto se está... El cuerpo no está. Nunca estuvo aquí. Es otra Columbia. Una Columbia distinta. La misma moneda. Distinta perspectiva. Cara. Cruz. Muerto. Vivo. Tenemos que pasar a esta otra Columbia. Pero... ¿cómo? Es como montar en bicicleta. Nunca se olvida. Solo hace falta valor para subir a bordo. Si nos metemos en este desgarro, creo que no podremos volver. ¿Seguro que estás listo? Sí. Hombre. Esto es una mierda, porque tengo el libro ese y quiero ir a la armería, a la brujería. ¿Estás ya listo? Venga, va. Da igual, vamos. Vale, ábrelo. Vamos a ver qué pasa. Mira, no hay sangre. Ni cuerpo. Esto es otro mundo, Booker. Otra Columbia. Algo me dice que un armero muerto no será lo único que habrá cambiado. Fusil de repetición. Herramientas, aquí que hay más fusiles de repetición. Vamos a cogerlos, que hay varios. ¿Por qué tienen este color y esta pinta tan rara? Bueno, este color significa que son de Vox Populi, estas armas. No me gusta este arma. Solo tiene 20 balas. Es distinto. Por eso parece. No dispara tan rápido como el otro. Venga, vale, vamos a probarlo. Un montón de Vox Populi ahí encerrados.
Y más aquí. Bueno, ¿qué ha pasado, macho? Este sigue muerto. Este da igual. En todos los mundos está muerto este. Este igual. El Slade sigue ahí. En un mundo donde nunca fue asesinado. En algún lugar descubriremos por qué, supongo. Dudo que puedas cambiar algo así y que todo lo demás se mantenga exactamente igual. Esto es muy raro todo, ¿eh? La nariz. Ya no. Madre mía, qué movida. ¿Qué les pasaba? Lo recordaban. ¿Qué recordaban? Estar muertos. Dámelo antes. Madre mía, qué huevos tienes. Ay. Qué huevos tienes, hija. ¿Quién falta? ¿Hay alguien más vivo? Porque alguien me ha matado. Vaya hombre, una luz indestructible. Esa bombilla la ha puesto Chuck Norris ahí. Cuando era electricista, cuando estaba empezando. Vale. Esto lo hemos visto, ¿no? The First Lady. La primera dama. Ah, no, no lo hemos visto esto. No me suena. El primera dama. ¿Ya? Muy bonito. Toma esto. Genial. Esto ha cambiado un poco, ¿no? Ah, no, es que subimos por la puerta de arriba la otra vez. Esto no lo vimos. Vale, vale. Vamos a registrarlo. Pues mira, esto yo no lo conocía. Una ganzúa. No, no tengo ganas de usar el retrete ahora. Cartera. Salud.
Y ya está. Vámonos para arriba. Vaya, vaya. Pues no he registrado yo bien esto, ¿eh? Por ahí no había escalera, ¿no? No. Venga. Esto está lleno de secretos todo, ¿eh? Me cago en la hostia. Como no busques bien todo esto. ¿El qué? ¿Qué pasa? Ganzúa. De lujo, ya tenemos 6. Esencia, nos falta una nada más para rellenar toda la vida, así que vamos a usarlo. Ya me siento mejor. Ya tenemos la vida al máximo, ¿eh? Ya no podemos mejorar más la vida, pero sí podemos mejorar la defensa y, y lo otro, las sales. Así que pistola, cartera. Todo esto al máximo, al máximo. Bueno, no parece que haya nada más. Aquí había una esencia, que era lo importante. Vámonos. ¿Aquí hay otra puerta? Ah, no. Espera, Elizabeth, un momento. Mejora de recarga de la escopeta, medidor de daño, esto es del cañón. Lanzacohetes, lanzacohetes. Vamos a mejorar la escopeta. De momento eso. Tiempos peligrosos, medidas peligrosas. Protege a tus mujeres y tu tesoro. Eso estaba ahí antes. Estoy seguro de que estaba a la izquierda. Estoy segurísimo. La palabra profeta nos da armero liberado. De hecho, este no lo hemos visto. Mira, de Chen Lin. Retiran los cargos contra Chen Lin. ¿A qué puede deberse esta revocación? La mujer. La apuesta inteligente apunta a su cuñado. El jefe de seguridad de Fink. Fink. Efectivamente, mirad, nos ha contado, como haciendo turismo. Ese estaba en otro lado. Aquí había un tío ahí arriba colgado antes, que era el jefe de seguridad, creo. Ya no está. Hemos mejorado la escopeta, la podríamos probar, ¿no? Lo que pasa es que vamos a ir con una escopeta con un cañón. El cañón este, no paso de soltarlo. Vale, venga, vamos con esta. Vámonos. Vámonos, vámonos. Ya tenemos el libro, podríamos ir a la relojería. Es lo primero que vamos a hacer, ir a la relojería si nos dejan. Si aparece alguien y te dice que te estás llevando la peor parte, ¿sabes qué está diciendo realmente? ¡Eso, dale! ¡Toma, buque! ¡Eso servirá! ¡Eres poco más que un esclavo! Pues esto es lo que debes responder a esos espiranos. Diles, no soy ningún necio. No soy ningún necio. Soy un hombre de Fink. Y a muchos. Quiero subir ahí arriba, tío. Tengo la leche. No puedo. ¡Basura! ¡Basura! ¡Acercaos más! ¡Preparaos! ¡Corres a esconderte! Me cago en la leche, ¿por qué no puedo engancharme?
hacer. Toma, cabrón, cabeza. Dime. Parece que Fink no va a darte. Venga, tío. ¿Pero este quién es? ¿Rambo o qué? Intentaré mantenerte listo. Ahí estamos. Vale, a ver. Nada. Aquí hay algo que brilla. Una moneda. Necesito vida, como sea. Vamos a la relojería. Por ahí no hay nada más, ¿no? Pues venga, vamos a la relojería. Y luego ya si eso volvemos por allí. Porque seguramente tengamos que ir por allá. Sí, tendremos que ir a la armería a ver a Chen Lin. Coño, ¿quién es? Y voy yo y me compro vida. Vaya tela. Bueno, a ver. No hay nada por aquí que haya cambiado, así que venga, vamos a entrar. Y vamos a descifrar el mensaje. Elizabeth, por favor, haz los honores. Muy bien, dame un momento. El reloj averiado suena a medianoche. ¿Qué reloj? Pues diría que es este. Ponlo a medianoche. Vaya, que me... Vale, bosáfono. Vine a Columbia porque creía en Dios y creía en el honor. Pero Slade me ha enseñado que no es digno de Dios excluir a nuestros hermanos de la familia del hombre. Y no hay honor en defender a aquellos ajenos a lo que esa palabra significa. Puede que en Finkton haya alguien que se merezca más mis servicios. Vale, pues lo hemos hecho ya. No parece que haya nada más por aquí. Y ahora hay que ir a la armería. Vale. Ahora sí me puedo enganchar, ¿no, cabrón? Ahora. Seré hijo puta. Esto ya lo hemos usado. Responsabilidad y preocupación. Cumples con tu trabajo. Te comes tu comida y te vas a dormir. La sencillez es bella.
Vale, a ver, habíamos visto, ¿os acordáis? Como una grieta en el anterior gameplay que se veía aquí, que se escuchaba música así en plan rock and roll. Ahora que estamos en el otro mundo. Aquí habíamos visto una grieta con rock, no sé qué, pero al pasar a otro mundo, digo, voy a ver si ha cambiado, pero no, no hay nada. Venga, vamos a la armería. Bueno, chicos, antes de ver a Chen Ling, vamos a cortar aquí. Y nos vemos en el siguiente gameplay, ¿de acuerdo? Perdonadme por la zona esa en la que hemos visto a Chen Ling muerto y he soltado ahí las chispas y eso y no oíamos nada, y al final lo he repetido porque creo que hubiese sido bastante mierda que hubiese puesto esa parte simplemente así con ese ruido y eso. No nos vamos a enterar bien, ¿vale? Entonces, venga, hemos tenido que repetir esa zona, pero bueno, no pasa nada. Nos vemos de aquí a un ratito en el siguiente gameplay, ¿de acuerdo? Estamos avanzando en Bioshock Infinity y nos queda ya poquito esto, ¿eh? Bioshock Infinity, madre mía, Bioshock Infinite, perdón. Venga, chicos, nos vemos, hasta luego.